otra vez has dormido aquí? Técnicamente no. He aprovechado para repasar informes. Si me prometiste que te ibas a ir a casa. Pues sí, pero me lié a leer mientras te dormías y fíjate las horas que me han dado. Y yo me lo tengo que creer. Bueno, sí tienes razón. Alguna que otra cabezadita sí me he echado. Estoy fuera de peligro. No tienes que hacer más guardia. Y mucho menos traerte el trabajo aquí. ¿O piensas montar un bufete? Bueno, aquí lo importante ahora es cómo te encuentras tú. ¿Cómo estás? Bien. Estoy bien. Los médicos dicen que has tenido una recuperación milagrosa. Bueno, ellos sabrán, pero yo me conformo con que te tomes las cosas con más calma. Y ya sé que eres fuerte, pero no estás aquí porque te hayan quitado un juanete. Ya lo sé. Pero no me voy a quedar aquí más tiempo del estrictamente necesario. Has cambiado con el tema de los hospitales. Cuando eras pequeñita, no nos habíamos sentado en la sala de espera del pediatra cuando ya estabas diciendo que te querías marchar de allí. Y tú me dabas la mano. Tampoco has cambiado. ¿Sí? ¿Se puede? Te he traído... Bueno, huelen muy bien. Para que tengas algo bonito por aquí. Eso es de la copistería. De al lado de la facultad. Siempre me hacían reír. ¿Te has acordado? Hacían tarjetas con las frases más famosas de algunos profesores. ¿Y tú cómo estás? ¿Te duele mucho? Solo estoy en observación. Un par de días más y me darán el alta. ¿Y en ese par de días que te quedan por aquí, hay algo que puedo hacer por ti? Llevarte a mi padre. Algo de trabajo tendrás en el bufete. La verdad es que se le echa un poco en falta, jefe. Está bien cepillar indirectas. Bueno, por favor, hija. Si necesitas cualquier cosa, lo que sea... ¿Me lo puede pedir a mí? Hola, inspectora. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal? Dame, Claudia. Ah, gracias. Bueno, ya veo que los médicos no mienten. Estás muy recuperada, ¿eh? Me encuentro muy bien. Desde luego. Lo tuyo es increíble. ¿No será un clon de Alicia? Los clones van al baño. Pero ¿te puedes levantar ya? No, no. Pues si nos disculpan los caballeros, yo me ocupo. Muy bien, tienes razón, inspectora. Te llamo luego. Hasta luego, cuídate. Como excusa está bien, pero si prefieres, llamo a una enfermera. A mí no me importa hacerlo, ¿eh? Que yo... ¿Sí? Estoy bien, Claudia. Vale. Pues te ayudo. Ya está. Pues estábamos a punto de pillarle y de repente, ¡paf!, la página desaparece en la nada. O sea, en cuestión de segundos. El caso este me tiene... El tío es celoso, sabe esconderse bien. Pero no es infalible, no. Yo sé que voy a pillarle. Y en cuanto vuelva a confiar en nosotros, vamos. Voy a ir con pies de plomo. Ya, y supongo que Martín te va a echar una mano, ¿no? ¿Martín? Qué bueno, si es un inepto en informática. Pero bueno, hacemos un buen equipo. No, ya, ya. Sí, os ve súper compenetrados. Él lleva tiempo investigando el tráfico de armas. Estamos compartiendo información, sí. Ah, ¿solo compartís información? Oye, ¿por qué no me dices de una vez qué es lo que tienes con Martín? Porque no tengo nada que decirte. No sé qué te piensas que viste. Lo que llevo viendo durante días. Dos personas que se comen con los ojos. Solo que ayer, pues, no era con los ojos.
Fue solo un beso, nada más. Qué manía en poner etiquetas a todo. Oye, a mí no me vengas de cínica, que a mí ese plan sí que no me va. Mira, Nacha, tranquilízate, ¿eh? Tranquilízate. ¿Por qué no me dices de una vez por todas más bien si te gusta Martina? ¿Sí o no? Buenos días. Buenos días. ¿Y hasta qué mosca le ha picado? No sé, ya sabes que es así un poco especial. Bueno, pero los frikis pueden decir buenos días, ¿no? Ya, sí. Pues buenos días. Vaya humos, de buena mañana. Bueno, parece que Alicia ya empieza a recuperarse, ¿no? Menos mal. ¿Qué pasa? No creo que pueda volver a mirarla a los ojos. No me digas que sigues todavía preocupada por lo del arma. Que sí, sigo. No puedo pensar en otra cosa. Ya oíste lo que dijo Miralles. Pero estaba muy nerviosa por lo ocurrido. No pensaba lo que decía. No. Miralles solo dijo lo que pensaba. Es que no he podido dormir en toda la noche pensando, recordando una y otra vez lo que pasó. Tocaré quitándome el arma y yo quedándome ahí parada sin hacer nada como si fuera tonta. Eso no es así. ¿Qué ruido? Eso es lo peor. El ruido de la pistola disparándose ahí en plena comisaría. Es que no me lo puedo sacar de la cabeza. Pero no puedes torturarte así, Espe. No, tú no lo puedes entender porque fueron mis balas, ¿entiendes? Mis propias balas. Las que casi... casi matan a Alicia. Los de régimen disciplinario me van a hundir. Y lo peor de todo es que me lo merezco. Creo que podrían echarme del cuerpo. Alicia, por Dios, te ayudo. A ver si se te van a saltar los puntos, hija, ten cuidado. ¿Cómo va todo por comisaría? Mucho revuelo con lo de tocar. Bueno, un poco. Y ya sabes, pues, la gente del barrio se asustó. Claro. Pero también saben que pueden seguir confiando en nosotros. Pero para que no se vuelva a repetir un episodio como este, quiero que todos los agentes pasen por un curso de reciclaje en el manejo de las armas. Pero... ¿no fue culpa de Espe? No. No, si no lo organizo para señalar a nadie. Lo que pasa es que esto nos tiene que poner alerta. No podemos bajar la guardia en ningún momento. Cualquier descuido puede ser fatal, ya lo hemos visto. Pero no vamos a hablar de ningún tema que tenga que ver con comisaría. Podemos hablar del traficante de armas. Pero y dale, que no vamos a hablar de cosas de esas, venga. O del incendio de los coches de alquiler. ¿Y tú cómo te has enterado de eso? Por la televisión. Mi padre la puso bajita porque creía que dormía. Pero me enteré de todo. ¿Pero es que tú no sabes desconectar? Si me gustara el fútbol y hablaran de Ronaldo, sería todo oídos. Pero soy policía. Y sí. Oigo hablar de un suceso, se me encienden las alertas, Claudia. Pues no puede ser. Tienes que desconectar y tienes que recuperarte. Yo no sirvo para estar en una cama. Me desespero. Para eso están las visitas. ¿No te animo la de Robert? Sí. Bueno, pues espero que con todo esto que ha pasado, se arreglen las cosas. Y te olvides del traslado. Lo tengo más claro. Sí. Quiero que Robert siga siendo mi compañero. Tú lo sabes mejor que nadie. Nos pusiste juntos. Patrullar con él es una de las cosas que me hacen levantarme con una sonrisa cada mañana.
Me alegro que estés pensando en patrullar otra vez y con una sonrisa. Pero ahora tu misión es ponerte buena del todo. ¿Eh? Sí. Adelante. ¿No habrás traído flores tú también? Debería. No le haga caso, comisario. Le agradezco mucho que haya venido. Que conste que no vengo solo para cumplir con la visita oficial. Lo sé. Ocaña, nuestra comisaría tiene una deuda contigo. Lo que te ha ocurrido no hubiera pasado si hubiéramos hecho bien nuestro trabajo. Empezando por mí. Por eso vengo a decirte que vamos a ofrecerte el destino que más se acomode a tu situación. Si te quieres seguir quedando aquí en el Distrito Sur, podemos facilitarte un trabajo más tranquilo. En secretaría. O bien puedo buscarte un destino más atractivo fuera de Madrid. Voy a poner todos los medios que estén a mi alcance para que puedas olvidar cuanto antes este episodio nefasto y puedas seguir adelante. Me parece, comisario, que todavía no conoces bien a la inspectora Ocaña. Le agradezco la intención, comisario. Pero yo me debo a mi comisaría. Lo que quiero es salir de aquí y seguir sirviendo en mi distrito, en el puesto en el que se me fue asignado. Esa para mí es la mejor manera de seguir adelante. En ese caso, todos estaremos esperando que vuelvas. Puedes incorporarte cuando desees. Bueno, bueno. Con cuidado lo que dices porque... Es capaz de irse a patrullar en pijama, ¿eh? Gracias a Dios. La extracción de la bala fue muy bien y, bueno, no creen que tenga secuelas. ¿Pero? Ay, es mi niña. Mi única niña. Y por un segundo... pensé que la perdía, Montse. Fue una sensación horrible. Pero todo ha acabado bien, Marcelino. ¿Y si mañana no vuelve a tener tanta suerte? ¿Cómo voy a poder dormir sabiendo que esto puede volver a ocurrir? Alicia, va a salir fortalecida de esto. Piensan todos sus compañeros policías, que aún a día de hoy seguimos contándolo. Aunque sea a duras penas. Lo siento, soy un egoísta. Tú consolándome con esto, con lo que estás pasando. Yo ya he vivido lo mío. Y ella está empezando a abrirse camino en la vida. Lo importante es que ella está bien. Perdona. Sí, Bremón, dime. Sí, sí, puedo pasarme. Me parece lo más correcto. Allí estaré. Adiós. ¿Te encuentras bien? Sí, no te preocupes, enseguida se me pasa. ¿Quieres que te traiga algo? No, 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 no. Estoy bien. Deberías tomarte el día libre, Monse. El día libre. Era el jefe de tu hija. Quiere fijar una reunión para hoy mismo, para esclarecer las responsabilidades del tiroteo. Pero vamos a ver, mi hija está en el hospital, está a salvo. Por un día dan igual las responsabilidades. Por favor, vete a casa a descansar. No puedo. Mejor dicho, no quiero. No puedes seguir soportando la presión de tu cargo. Ahora mismo hay una persona que necesita todo tu tiempo. Tú misma. Te lo has ganado. A estas alturas deberías saberlo. Hasta mi último aliento seré la inspectora Ibarra. Ya, bueno. Y yo no te diría lo contrario, pero... No sé, creo que deberías descansar. Ya hablaremos de esto en otro momento. ¿Me llevas de camino? Preferiría no conducir. Sabes, mi hija y tú tenéis algo en común. Que sois muy valientes, pero muy cabezotas. Tarda mucho, ¿no? Estaban hablando con jefatura. Tranquilo, Robert, no va a pasar nada.
A ver, tomaste una decisión en décimas de segundo abatiendo a un asesino que estaba armado y que había disparado contra una compañera. ¿Qué va a pasar? Sí, no me arrepiento de haber disparado a Tokarev por haber salvado a Alicia, pero... Pero es que mi trabajo no es poner a nadie bajo tierra, Miralles. Ya. Yo también he tenido que matar para salvar a alguien hace bien poco. Pero en nuestra profesión nos vemos muy habitualmente en esa tesitura. Me han dicho que el comisario quería verme. Sí, el comisario y la inspectora Ibarra vendrán en un momento. Te imaginarás por qué, ¿no? Sí, perfectamente. ¿Estamos todos? Mejor, así podemos empezar. Siéntense, por favor. La inspectora Ibarra y yo hemos estado consultando con Jefatura el incidente con Tokarev. Y con todas las diligencias sobre la mesa hemos llegado a una serie de conclusiones. Oficial Batista. Como sabes, la utilización de un arma reglamentaria en acto de servicio es una medida excepcional. Solo debe usarse ante una agresión ilegítima que entrañe una clara peligrosidad. Según nuestro criterio, tu acción no solamente estaba justificada, sino que está regida por los principios de proporcionalidad, oportunidad y congruencia. Si no hubieses intervenido, quizá ahora estaríamos lamentando daños más graves a la inspectora Ocaña y a otros agentes. La acción fue oportuna y pertinente, con lo cual no se va a tomar ningún tipo de medida disciplinaria. Gracias. Oficial Beltrán. La sustracción de un arma es una negligencia gravísima por sí misma. Pero en este caso se puso en peligro a toda la comisaría. Tu error podía haber acabado en tragedia. Un fallo así podía constituir una falta muy grave, Espe. Hablamos de 2 meses de suspensión a la suspensión definitiva del cuerpo. Por otro lado, tu irreprochable hoja de servicios habla mucho en tu favor. Esta vez se te pondrá una falta leve, un apercibimiento, pero si este comportamiento se repite, no tendrás la misma suerte. La sustracción de tu arma fue una negligencia inaceptable. Espero que se te haya grabado a fuego. Que con asesinos como Tokarev no se puede bajar la guardia ni un solo momento. Sí, inspectora jefe. Puedes retirarte. Quiero que sepan que ninguna sanción compensará mi negligencia. Quiero pedirles perdón a ustedes y a todos los compañeros a los que he decepcionado. Gracias por tener en cuenta su hoja de servicios. Creo que ha aprendido una lección que no olvidará nunca. Y por lo de Robert. Ole, ole y ole. Tú con esa curva y yo sin freno, ¿eh? Y estaba yo pensando en irme a hacer turismo por la capital. Fíjate, donde estés tú, que se quite la Cibeles. Mujeres amontillado, ¿no? Prefiero un palo cortado. Pero hoy, criatura, me voy a tomar un pinchito regado con lo que tú me pongas. Pues mira, hacemos una sangría muy rica. Pero como es un poquito afrodisíaca, mejor no te la pongo porque tú vas sobrado de eso, ¿no? Pa' sangría dulce la que corre por tus venas, morena. Y vuelta la burra al trigo, es que no te cansas. De decirle cosas bonitas a una mujer guapa como tú, ¿no? Y supongo que tú de oírlas tampoco, ¿no? Pues no ves que sí. Yo cuando entré en el despacho del comisario, la verdad es que no las tenía todas conmigo. Ya, bueno, pero ha salido bien, ¿no? Que es lo que importa. ¿Quieres un cortado? Hola, María. 2 cortados. Muy bien, ahora mismo. Mira, no te me deprimas. Nada como una buena bronca disciplinaria para empezar el día con ganas. Ya, pero no me puedo quitar de la cabeza a Espe, ¿sabes?
Me ha dejado ahí en el despacho de Ibarra con una carita de pena. Sí, ya, lo suyo es diferente. Como le buscan un poquito las cosquillas, podrían sancionarla. Atención, todas las unidades para H50. Unos vecinos han escuchado cruce de disparos en el Parque del Rosal. Posible tiroteo. K9 para H50. Vamos para allá de inmediato. Venga, lleva todo el coche que yo contacto con Miralles. Lo siento, Mary. Bueno, no pasa nada. Desde luego, esta gente siempre con prisas. Si es que en este bar solo yo te trato como te merece. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que estos salen zumbando para ayudar a alguien. Y tú estás aquí zumbando, pero con un zángano. Encima con carácter. Es que me vuelves loco, muñeca. Oye, que me alegro muchísimo por lo de Espe. ¿A qué te refieres? Pues que hayáis sido justos con ella, que la pobre tenía un disgusto, que... Cometí un error, pero errores de humanos. Espero no haber cometido ningún error mandándote las fotos. ¿Perdona? Las fotos te las he mandado al correo privado. Las fotos de la sierra. No he visto nada. No me digas que se las he mandado a otra persona porque me muero. Espera, mujer, espera. Aquí están. Ay, menos mal. He estado con las diligencias todo el rato y ni las había visto. Mira, este es el milagro de donde comimos, ¿no? Qué bonito. Oye, muchas gracias por llevarme ahí, ¿eh? Espero que la próxima vez me dejes invitar a mí. ¿La próxima vez? ¿Eh? Ah, ¿no quieres que haya próxima vez? A mí me gustaría, pero con una condición. ¿Cuál? Pues que tengamos más tiempo para los dos, que yo creo que va siendo hora, ¿no? Perdone, comisario. No sabía que estaba reunido. No hay problema. Es su mujer. Ha llamado varias veces. Al parecer ha estado intentando localizarle en varios teléfonos, pero no ha habido manera. Ya, pensé que sería importante. No te preocupes, nosotros ya habíamos terminado. Lola. No, no pasa nada. Hablamos en otro momento. Disculpe. No volveré a entrar sin llamar. Que me buscabas, ¿no? Sí, el spray ayuda, pero no es nada grave. Me ha llamado de verdad solo para eso. Ya iba a pasarme por la farmacia a comprarlo. No hace falta que me llames 10 veces a la comisaría. Pero vamos a ver, ¿cómo quieres que no me cabre? Soy el responsable de esta comisaría. No puedes estar molestando a todos mis agentes por esta tontería, ¿lo entiendes? Cariño, 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 escucha. Lo siento, perdona. Perdona, no tenía que hablarte así. He tenido un mal día. Eso es todo. Luego hablamos, ¿vale? Vale, adiós. Oye, chicos, vengan circulando. Me ha atravesado la pierna. Han destrozado la femoral. Está todo lleno de sangre. Se conoce que se ha desangrado en un momento. Sí, debió perder la consciencia de inmediato. No hay rastro de que quisiera huir ni nada. Tampoco se ve que la hayan arrastrado ni que la hayan movido. Ah, han dejado así, según cayó. Tira como un perro. Yo creo que debía estar como por aquí cuando recibió el impacto. Es un chaval. Sí, los vecinos han oído varios disparos. Debe tratarse de dos bandas. Lo que no entiendo es por qué los chavales se lían aquí a tiros, como si esto fuera el Bronx. Pero claro, siempre ha habido descerebrados, pero ahora es tan fácil hacerse con una pistola que ese es el problema. Ya te digo yo que a este le han disparado con una Glock y con munición del 7. Como la que le pillamos a Toño, ¿no? Como la que atracó a la ex de Max. Parece ser que el que le vendió el arma a Toño la está vendiendo a punta pala en el barrio. Sí. Habrán corrido la voz y están colocando todo el material aquí en Distrito Sur. Este es el que está investigando Laura hace tiempo, ¿no? El oso.
El oso. Tengo ganas yo de hacerme un abrigo con él. Ahí vienen tus primos, los Lupas. María. Buenos días. Hola. Un pobre chaval. Creemos que se trata de dos bandas. Me han metido dos tiros, uno en la femoral. No me quiero meter en vuestros asuntos, pero yo diría que la trayectoria de la bala viene de aquellos arbustos. ¿Eh? Si lo dices tú, así será. Nos vendría de lujo encontrar alguna vaina. ¿Eh? Gracias, compañera. Hey, Robert. Oye, Elías, ese chaval es el Cholo. Es un colega de mi hermano. He jugado varios partidos con él al baloncesto allí en el polígono. De luego, tu hermano tiene talento para juntarse con lo mejorcito del barrio, ¿eh? No me hables, que me tiene negro. Robert, yo creo que lo mejor sería darle un toque. Pues yo preferiría no hacerlo. ¿Le llamo yo? Vale, perfecto. Gracias. ¿Qué tienes? El Cholo frecuentaba una banda de latinos. Lo que no han sabido decirme es si eran Latin King o nietas. Ya, aún ahora son hondureñas. Eso y nada es lo mismo. Bueno, al parecer también vendía a costo. Bueno, eso tampoco aporta demasiado. Ya. Chicos, científica confirma la hemorragia por múltiples disparos. El problema es que balística solo ha conseguido recuperar un par de vainas. Ya, bueno, pero es pronto para balística, ¿no? Sí, bueno, pero hay algo positivo. En un análisis preliminar, las balas corresponden a una pistola de 9 milímetros. Como la de Glock 17. Exacto. Eso quiere decir que esta gente ha tenido que recurrir al traficante de armas conocido como Oso. Ey, Jairo, ¿ese no es tu hermano, Rob? Sí, Jairo. ¿Nos dejas solo un momento? Sí, claro. Te lo dejo ahí. Siéntate, hermano. Bueno, ya me diréis qué hago aquí, porque yo no he hecho nada. No. Todavía no te hemos dicho para qué te llamó. Tranquilo, hombre. Jairo, no es por nada que tenga que ver contigo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo por los señores agentes de la ley? Bueno, Jairo, que llevamos un día un poco jodido. Ha habido un tiroteo hoy en el Parque del Rosal. Lo sé, he visto las redes sociales, no se habla de otra cosa. Ha palmado un chaval, ¿no? Lo que no saben es que el chaval era este. Solo. Le perdí la pista hace unos meses cuando empezó a juntarse con los pandilleros. Era muy buen chaval, estaba siempre de cachondeo, de buen humor. Lo siento, Jairo, tío. ¿Cómo se lo han cargado? Disparos múltiples. Al parecer una o varias pistolas. No sabía que andaban con pistola ya los chavales. Para que veas tú cómo está el barrio. Oye, Jairo, mira, que te tenemos que pedir un favor. Necesitamos que hagas unas preguntas y va a ser más discreto que si las hacemos nosotros. Esto es cosa mía, ¿eh? Vamos, lo que me faltaba a mí. Que se corra la voz de que soy un soplón entre gente que va metiendo tiros por ahí. Oye, no me jodáis. Te vamos a cubrir todo el rato. Y yo tengo buena memoria para lo malo y para lo menos malo. Jairo, tío, esta vez la toca el Cholo, ¿vale? La próxima vez te puede pillar más cerca y pegarte a ti. Nunca ha habido armas en el barrio, y menos entre los niñatos del parque. Porque los dos coincidimos que solo la policía debe llevar armas, ¿verdad? Jairo, ayúdanos a parar esto. Sí, sí, os voy a ayudar. Voy a hacer preguntas por ahí. Si me entero de algo, se lo digo a mi hermano. ¿Algo más? Te veo en casa, Jairo. Oye, ¿de qué va eso? ¿De qué? Pues eso de que solo nosotros debemos ir armados. Cosas nuestras, Elías. Cosas nuestras. Espera un segundito.
Vaya palo, ¿no? Es duro pensar que si a estas alturas hubiéramos atrapado al oso, ese chaval seguiría con vida. Eso es un pensamiento inútil. Lo que tenemos que hacer es pensar en la siguiente víctima y evitar que exista. Bienvenido al día a día de un policía. Bueno, pues no sé, ya me dirás cuál es el siguiente paso a seguir. Hay que ser operativos. Tú tienes tus fuentes, yo tengo las mías, así que investiga todo lo que puedas sobre el parqué, sobre el chico, sobre sus amigos. Yo haré lo mismo por mi lado y seguiré rastreando la pista de oso en la Deep Web. Bien. Que... Solo una cosa. Esto de separarnos para investigar, que no digo que esté mal, ¿eh? Me parece perfecto, pero... no tendrá algo que ver con lo que ha pasado en tu despacho. No debe ser, no, digo. Es que nos hemos besado. No, a ver, ¿qué se supone? ¿Que tenemos que hacer como si no pasara nada? A ver, Martín, tenemos mucho trabajo y eso es lo primero. Luego nos vemos y contrastamos información. Vale. Vale. Lo primero es lo primero. Estamos de acuerdo. Pero quizás después, si tuvieras un minuto, te podrías acordar de ese beso. Quizás. Perdón, pensaba que estabais investigando la muerte de un chico. Córtate, ¿no? ¿Sí eso? Bueno, chicas, yo me tengo que ir, ¿eh? Hablamos luego. Espérate, voy contigo. ¿Qué leches te pasa? Salima, ¿me lo apuntas, vale? Hola, Nacha. ¿Cómo estás? Mal. Ya lo veo. Parece que vas a explotar. Tal vez, pero antes de que reviente, me gustaría proponerte algo. Bueno, tú dirás. He estado pensando un poco en mi vida y creo que necesito un nuevo reto, una meta por la que valga la pena luchar. Y creo que me estás confundiendo con un psicólogo, ¿no? Necesito un nuevo objetivo para demostrarme a mí misma de lo que valgo. ¿Entiendes? Sí. Bueno, la verdad es que no entiendo nada. Quiero luchar, Max. Quiero luchar en un ring, quiero combatir. ¿Boxear? ¿Estás hablando de boxeo? Sí, claro. Y quiero aceptar tu propuesta de entrenarme. Joder, no me lo puedo creer. ¿Seguro que quieres boxear? Sí, pero no solo quiero boxear. Quiero ganar ese campeonato del que tantas veces me has hablado para demostrarle a todos... Empezando por mí misma de lo que soy capaz de hacer. Pues habré empezado por ahí, mujer, porque no me estaba enterando de nada. Bueno, ¿pero qué? ¿No te alegras de lo que te acabo de proponer? Que sí, sí que me alegro. Deja que lo asimiles, que... En fin, no me lo esperaba. La vida es así, Max. Está llena de cosas inesperadas. Entonces, ¿qué? Hecho. Epe. Perdona que no quería asustarte. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No. Bueno, Robert me ha contado que ya han hablado con vosotros. Seguro que a estas alturas toda la comisaría sabe ya que... yo fui la culpable de convertir Distrito Sur en un baño de sangre. ¿Te han suspendido? Falta leve. Un apercibimiento, pues eso es una tontería. Para mí no es ninguna broma, Elías. A mí nunca me habían sancionado, ni siquiera en el colegio. Desde luego, con lo repelente que eres, no me extraña. Y era una broma. Oye, Epe, no quiero que pienses ni por un momento que eres una mala profesional, ¿eh? A las pruebas me remito. Y todo lo que ayudas a la gente. ¿Eh?
Todos los casos que has resuelto de la UFAM con Lola. O el operativo que montaste para pillar al cerdo este que quería forzar a Salima, ¿qué? Gracias por animarme, pero es imposible. Ya. Siéntate. Vamos a ver. ¿Tú crees que yo soy un mal policía? ¿Tú qué vas a ser un mal policía? Al contrario, si aquí todo el mundo te respeta muchísimo, empezando por mí. Pues tenías que ver mi expediente. Me faltan leves por no cumplir los horarios. Faltan menos leves por embriaguez cuando yo estaba como estaba. 3 meses de suspenso por faltarle el respeto a un superior. Eso sin contar las veces que me han intentado trasladar. No me mires como si fuera un paria. Eso nos pasa a todos. ¿Qué te crees? Que mira, ya no le han puesto faltas. ¿O a Bremón? Si nos sancionan es porque el cuerpo funciona. Somos humanos, nos equivocamos, cometemos errores. Así que deja de flagelarte que no vale para nada. No estoy así porque me hayan sancionado. Es que por mi culpa casi matan a Alicia. Es que no me lo voy a perdonar en la vida. Bueno, si necesitas hablar con ella, habla con ella. Si te lo pide el cuerpo, pídele perdón. Pero escucha lo que tenga que decirte. Y es verdad. Debería ir al hospital. Es que yo aquí llorando como una tonta y la que lo está pasando mal es ella. Ay, soy más cobarde que... Pues nada. Voy a ir al hospital. A que me suelte toda la rabia que debe llevar dentro, a que me insulte, que... Bueno, a ver, que yo tampoco me refería a eso. Pero, ¿vale? Tú ve. Oye, Elías. Has venido aquí solo para hablar conmigo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que estaba un poco preocupado. Te he visto pasar y... Para que luego digan que eres un borde y un sieso. Eso dicen. Y un desagradable. Un capullo. Oye, pues lo han clavado, ¿eh? Gracias, Elías. De verdad. Una cosa. Tampoco hace falta que vayas contando por ahí que Elías Guevara dice que a Bremón le han puesto faltas. ¿Yo? ¿Qué va? Prometido. Venga, compañera. Pues está todo bien, Alicia. Luego me paso a verte, ¿vale? Gracias. Se puede. ¿Cómo te encuentras? Me duelen los puntos. Pero oye, ¿qué pasa? Alicia, fue mi arma la que te hizo esto. No fui capaz de evitar que tocaré, me la arrebatara. Yo soy la culpable de que te haya pasado esto. Entiendo que estés furiosa conmigo, que estés enfadada, que... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Espe? Tokarev quería matarme. Si no hubiera sido con tu arma, habría sido con la del vecino. Con un cuchillo de cocina. No. Seguro que otro no se hubiera dejado quitar el arma. Soy un desastre de policía. No, no. Mírame. Eres un excelente policía. Una buena persona. Gran compañera y mi mejor amiga.
Y no... No voy a permitir que te culpes. Por las acciones de... De un psicópata. Entonces... ¿Me perdonas? No tengo nada que perdonarte. Uy. Perdón. ¿Hola? No pasa nada. Hola. Espe, ya me he enterado. Me alegro mucho de que todo haya ido bien con Bremón y con Ibarra. ¿No te habrán sancionado? Una falta leve. Pero si tú me perdonas, el resto me da igual. ¿Y a ti? Al final entendieron que no podía hacer otra cosa. Es más, lo volvería a hacer sin pensármelo. Bueno, yo me marcho, que tendrás que descansar. En oferta. Como no le paremos los pies rápido, va a convertir el barrio en un polvorín. No sabes qué rabia me da no poder patrullar contigo. Casi te mandan para el otro barrio y estás así de subidita ya. Todo el mundo cree que... me he venido abajo. Ganas de trabajar que nunca. Si lo sé, no te digo nada. Mira, le vas a dar muchas vueltas al tarro. Yo lo sé, y aunque te digan que estás bien y que todo va bien, lo que necesitas es desconectar y descansar. Pero tengo muchas ganas de volver a comisaría. No puedo más entre estas... Pasa, Manolo, pasa. Es un curraterato, ¿eh? Mira las horas que son, Fernandito. Y aquí estás, a pico y pala. Te vas a hacer de oro. Siéntate, anda. ¿Quieres una copa? Si trabajo tanto es porque el que algo quiere, algo le cuesta. Exacto. Por eso estoy aquí, para obtener una respuesta. Porque creo que ya va siendo hora que tomemos una decisión con respecto a nuestro asunto. ¿No te parece, Fernando? Pues sí que va siendo hora ya, sí. Venga, vámonos a cenar a algún sitio. En plan tranquilo. No sé yo, Manolo. Ya me conozco yo cómo son esos planes tuyos de... tranquilo. Toma. Ah, venga, Fernando. Una copa de vino. Un poquito de nieve. En fin. Diversión. Para mí, eso es una cenita tranquilita.
Verás, yo es que... creo que no es conveniente que nos vean tanto tiempo juntos, a ti y a mí. No, no es nada prudente, amigo. ¿Prudente? Ya. Aquí está el nuevo Quintero. La figura pública. El empresario honrado y decente. Sería una lástima que te vieran en público con un tipo que acaba de salir de la cárcel. Aunque sea la persona que te ha hecho rico. A ver, yo no he dicho nada de eso. Sí, sí, lo has dicho. Igual no de boquilla, pero de la forma que me estás mirando desde que me viste ayer, de como perdonándome la vida, lo dices todo, Fernando. Tú ya sabes que yo te aprecio mucho, que sí. No... ahórrate la vaselina, compadre, que estás hablando conmigo. Ayer te lo dije muy clarito. Si quieres la ruta del sur, hay dos maneras, conmigo o sin mí. La decisión es tuya. Pero mi paciencia tiene un límite, Fernando. A ver, cálmate un poco, te lo pido por favor. Tú ya sabes que yo siempre me he tomado muy en serio todos los asuntos que tenemos juntos, tú y yo. Ya. ¿No? Siempre me lo he tomado muy en serio, Manolo. Y esta es una decisión muy importante. Quiero tomarla con calma, con tiempo, sin prisas. ¿De acuerdo? Pero es que yo no tengo tiempo. Fernando, ya he gastado bastante en el trullo. Quiero volver a mis negocios, quiero hacerlo ya. Y quiero recuperar lo que me robaste. Vale. Mira. Creo que lo que te pasa es que estás aburrido porque tú no soportas estar en Madrid. Mira, mañana por la noche organizo una timba de póker en mi reservado. Ya lo conoces. Vamos a ser unos cuantos. A ti te gustaba mucho jugar al Texas Hold'em, ¿no? ¿Qué te parece? Vente. Vamos a tener un ambiente muy agradable y así tú y yo podremos charlar con calma. ¿Eh? ¿Pero esto va en serio? ¿O es una triquiñuela de las tuyas para ganar tiempo? Ya te he dicho que yo contigo siempre voy en serio. Incluso cuando nos hemos ido de juerga hace tiempo. Lo único que pasa es que a mí la resaca ya me dura más de 3 días. ¿Qué quieres que le haga? Bueno, pues si es así, descansa un poco el hígado. Mañana te quiero fresco. Oye, pero seguro que no te apetece que cenemos en un sitio tranquilito. No, seguro, Manolo, de verdad. Además, tengo que ver a alguien urgentemente. Es un asunto personal. ¿Me estás hablando de una mujer? Bueno, en parte sí. Joder, pues haber empezado por ahí. Jodido. Por un momento creí que te habías metido a monje. ¿Eh? ¿Otra visita? ¿Qué pasa? Buenas noches, Alicia. ¿Qué haces aquí? Pues he venido para saber cómo estabas y a traerte un detalle, una tontería. Me enteré de lo ocurrido y quería venir a hacerte una visita. Pues ahórratelo. No soy alcalde ni promotor. No formo parte de tu agenda vecinal. Pero sí eres la hija de Carmen. Sabes de sobra que era lo que yo más quería en el mundo. Tranquila, Alicia, te aseguro que vengo en son de paz. Tú y yo tenemos nuestras diferencias, sí, pero... pero también sé lo mucho que tu madre te quería. Y lo que estaría sufriendo si te viese aquí ahora mismo, así. Por ella y por su recuerdo, quiero que sepas que yo siempre me voy a preocupar por tu bienestar. Por mi bienestar. Que forzaste a Bremón para que me obligara a tomarme unas vacaciones. No te equivoques, Alicia, por favor. Y no te esfuerces, ¿vale? Una cosa es que no me guste cómo haces tu trabajo en la policía. Y otra muy distinta es que yo me vaya a alegrar porque te peguen tus tiros. Puedes pensar de mí lo que quieras, pero no soy ningún monstruo. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, he venido a hacerle una visita. Me enteré de lo ocurrido y quería saber cómo estaba. Te lo dije una vez. Mantente alejado de mi hija y de mí. Aquí no eres bienvenido. Es una pena. Que últimamente los Ocaña seáis desagradecidos cuando alguien os trae un detalle. ¿Detalle? ¿Crees que puedes ganarte nuestro perdón con una caja de bombones?
Has traicionado mi amistad, has traicionado a mi familia. ¡No te vamos a perdonar en la vida! ¿Qué hacen? Hagan el favor. Estamos en un hospital. Perdón. Yo ya me voy. No quiero pensar. Adiós. Solo una última cosa. Os guste o no, siempre estaremos unidos por algo. Los tres queríamos a Carmen. Lo siento, hija, perdón. Quintero va a pagar por lo que ha hecho. Te juro que lo voy a meter entre rejas. Te lo prometo. Thank you.